Hola, Sparklers, ¿cómo estás? Espero que fabulosos. Bienvenidos a nuestro sábado Sparkler. Ya tenemos ratito, como 2 o 3 sábados que no teníamos clase, porque bueno, tuvimos el retiro, antes del retiro, después del retiro, no sé qué pasó al puente y todo este rollo, pero bueno, estamos aquí y me da mucho gusto poder verlas. Es un momento, mi momento favorito de la semana, porque pues tengo la oportunidad de trabajar con ustedes, de vernos las caras. Y el día de hoy vamos a platicar de temas random, algunos temas que hemos visto que es importante reforzar en la capacitación y algunas preguntas extras que me hicieron. Si hubiera alguna pregunta adicional, como hoy no hay como una temática en específico, la pueden dejar en el chat y con mucho gusto pues tratamos de resolverla, ¿ok? ¿Quién es Xiaomi 11 para saludar? Bueno, entonces la primera pregunta que hicieron fue algo así como de los paquetitos que yo entregaba como para reclutar a medio Culiacán. Ha ido transformándose. Les quiero compartir qué es lo que yo le doy a la gente cuando me pongo en contacto con ellos. Y acuérdense que yo les había platicado que en el último evento de liderazgo que tuvimos en el SFR, nos invitaban mucho a que hiciéramos nuestro negocio con el menor esfuerzo y tiempo posible, para que fuéramos más eficientes y estuviéramos más enfocados en otras actividades que son las verdaderas AGDs. Entonces, ¿qué es lo que yo traigo en mi bolsita? O sea, traigo una cosita con una cachimbita como esta, o si estás en Ipsy, pues una de las bolsitas de Ipsy. A mí esta me la regaló Angie. Y aquí adentro lo que traigo es únicamente muestras de un cachito de cera y mi tarjeta de presentación. Eso es todo. Esto es lo más básico, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, puede ser que es un folleto como este. La verdad es que yo no los hice, a mí me los regalaron. Me acuerdo que alguien me los regaló. Y dice, aún continúas usando fuego. Y está esa cachimba ahí abajo. Cámbiate ya la nueva tendencia en aromatizar tus espacios de forma segura. Y pues en la parte de atrás solamente dice los tres tipos de calentadores. Este yo creo que lo puedo escanear para que lo tengan ustedes, pero yo no tengo el documento original, no sé de quién es la verdad. Y creo que nomás me quedan como 20 folletitos. Entonces, creo que nos pausamos. Soy yo. Soy yo la que se le cayó el internet. A ver. Tú estás pausada. Ah, ok, déjame, cierro la cámara. Y es que le moví al cable de la cámara. Luego se pone bien sensible. Lo voy a quitar, espérenme. Es femenina. ¡Hola, Cris! ¿Cómo estás? Hola, amigas, ¿cómo están? Ya extrañaba estar por acá. ¡Ey, qué gusto verte! Gracias, gracias. No solamente extrañamos. Ahorita tenemos problemas técnicos, pero quédate, quédate. No sé, Sí. ya me está invitando a comprarme otra cámara en el Black Friday, porque ya tenía algunos problemillas con esta. Bueno, en lo que reinicio, bueno. Entonces, lo más importante, quiero compartirles, es lo que sucede antes de que yo entrego la muestra. Güey, no, no está, voy a tener que utilizar mi otra cámara, pues me van a estar viendo la papada, pero es ni modo, se aguanta. Déjenme la activo. Ahí está. Hola. Entonces, lo más importante es lo que sucede antes de entregar la muestra, ¿no? Esto ya va a ser nada más como la cereza del pastel, la muestra y la tarjeta de presentación. Pero lo que realmente importa es qué conexión haces tú con esta persona. O sea, de tal manera que esta persona con toda confianza te va a agarrar la muestra. Si tú en la atención que esa persona te dio, porque estoy hablando de que sea la cajera que te atendió en el súper, que sea la persona que te vendió el café en el Starbucks o en el Cafeño, que sea, no sé, fuiste a comprar cachimbitas para el 20 de noviembre y esa muchacha que te atendió, o esa señora que te vendió los juguetes apartados, etcétera, o la persona del restaurante, ¿qué pasó antes de que tú le entregaras esto? Si tú fuiste atenta, cortés, desenvuelta, pediste las cosas por favor a esa persona. Cuando tú le dices, oye, mira, ¿sabes qué? Me encantaría regalarte una muestra. Nosotros vendemos velas sin fuego y me encantaría que me dieras un follow en Instagram. Y si lo haces así, esa persona con mucho más confianza te va a tomar la muestra porque ya sabe que no es droga y que no es algo de COVID o cosas por el estilo. Ya ven que la gente, pues hoy día, pues están muy difíciles, muy selectas en qué agarran de las demás personas. Pero si tú en esta atención previa, en esta conexión previa con esta persona, fuiste grosera, fuiste descortés, fuiste tajante, fuiste seca, ¿sabes qué? Va a ser esa persona cuando lo reciba y posiblemente porque fue más cortés que tú, lo va a agarrar así y cuando te des la vuelta lo va a tirar a la basura. Entonces, esto habla de la importancia de que tú
traigas tatuado tu espíritu sensi, traigas o no traigas la camiseta, puesta físicamente, ¿sí? Y que te comportes y que generes un puente de comunicación con esa persona. Entonces, yo ahora, ¿saben? Lo intento hacer hasta, no voy a decir exagerado, pero que sea notorio. Que sea notoria mi cortesía, que sea notoria oye, te agradezco muchísimo, ¿eh? O sea, no nada más el de gracias, sino ya trato de ir un poquito más allá porque yo me quiero quedar en la mente de esa persona. Y entonces, ¿a quién le entrego? Te voy a poner un ejemplo de uno de mis días. Yo, la verdad, cuando estoy en la oficina, en el trabajo, no le promuevo a los pacientes porque, pues, es un conflicto de intereses para mí porque trabajo en una institución federal. No es igual si trabajas en la priva, si trabajas en la priva, tú eres tu jefe, es tu negocio, tú decides cómo hacerlo, pero yo como trabajo en institución federal sí tengo conflicto. Pero yo siempre tengo aromatizado. Si alguien pregunta, no soy yo, mi asistente tiene tarjetas de presentación y le dice, pues mira, aquí le pueden vender. Y así yo no hubo ningún momento en el que yo ofreciera la marca, porque aparte acuérdense que yo estoy en un área donde damos prestaciones en dinero y pues eso genera un conflicto. Pero generalmente son mis compañeras, las de trabajo, las que generalmente me buscan, me piden el catálogo, compran, ¿no? Yo tengo un neceser, una cosmetiquera con los probadores en mi locker. Entonces, cuando alguien me dice, ay, qué huele delicioso, sí, en ese momento yo saco mi locker. Estoy preparada, o sea, eso voy. Estoy preparada con lo básico de nuestro negocio, que son los probadores y catálogos. Cuando tú te encuentras, pues, desnuda de Sensi, que no traes lo que necesitas para poder ofrecer el producto, es cuando se te traba la lengua y se te traba, y pues es que pues ni traigo nada para enseñarle, ¿no? No traigo muestra, no traigo absolutamente nada. Porque incluso cuando traes esta cosita sola, si le dices, mira, sabes que traigo esta muestra, pero pásame tu WhatsApp y te paso el catálogo ahorita mismo, ¿no? Y entonces, pues te les digo, se rotan los probadores, ¿no? Obviamente, los residentes que rotan conmigo cada mes, todos siempre salen con Sensi, ¿no? Porque están ahí constantemente en esa área donde está perfumada, les gusta mucho cómo huele. Yo cada 3, 4 días cambio. Ya antes la cambiaba cada semana, ahora la cambio cada 3 días, para que sea una fragancia diferente, ¿no? Y entonces, eso siempre compran. Luego, ahorita tengo muchos que son de Hogwarts, entonces todos esos compraron su castillito, o sea, justamente estar en este de que. Mucha gente, fíjense, de los residentes así me preguntaron que qué hice en mi sabático y yo no, pues yo tengo un negocio y entonces eso permite la plática, ¿sí? Aleida, yo soy médico del trabajo, esa es mi especialidad y los residentes que rotan conmigo son médicos familiares. Entonces, ese es como el estilo de vida durante mi mañana. En las tardes, acuérdense que yo les he compartido que no es eficiente en tiempo salir todos los días. Yo, como lo platicábamos en Guadalajara en el rollo de los sistemas, tienes que ir adecuando Sensi a tu estilo de vida. Y mi estilo de vida hoy no es igual que hace 2, 3 años en pandemia. Hoy ya no puedo hacer entregas los miércoles, creo como lo suele hacer, y decidí cambiarlo a los jueves. Entonces, los jueves hago entregas y los martes hago todas mis actividades que son de salir, pero que son personales. Por ejemplo, las uñas, el masajito, el doctor, el dentista, todo ese rollo que necesito salir de casa, lo hago los martes. Y entonces, si yo salgo los martes, me salgo con 10 de estas. Y a quien yo me encuentro, le voy diciendo, oye, mira, tenemos un negocio de fragancia de decoración, son velas eléctricas, me permites dejarte una muestra y se lo pongo así enfrente, ¿no? Entonces la persona ya se queda con esto y yo lo único que aspiro es que le digo, nada más dame un follow en Instagram, es lo único que le pido. Porque, ¿qué pasa en Instagram? Pues ahí les cuento la telenovela y la gente ya se empieza a quedar ahí, pues. En Guadalajara tuvimos una clase, de hecho no la he subido a YouTube porque la verdad es que no sé cuál sea la calidad del audio ya que estuve traduciendo en vivo. La tengo que ver primero antes de poder ver si funciona o no. Igual la subo y luego investigamos si se escucha o no. Pero bueno, lo que decía Jeanette Greenfield de Oficina Central es la importancia de que la gente llegue a conocerte, ¿no? Que es que pase esto de que la gente quiera seguir chismeando contigo en las historias, que quiere quedarse ahí, que quiere escuchar qué es lo que sigue, lo que estás platicando, ¿no? Y entonces que la gente te conozca como quién eres tú realmente. Yo a eso estribo. Cuando yo entrego una muestra, realmente no estoy esperando que de ahí salga inmediatamente la venta. Pero yo tengo la seguridad de que esto funciona. Pero funciona porque yo hago como el círculo completo. O sea, le estoy diciendo, solamente dame un follow en Instagram y entonces a esa persona le voy a estar saliendo en su feed, mis historias le van a estar saliendo y yo espero que con mi
charming, con mi personalidad encantadora, esa persona llega a decir, ay, mira, me cae muy bien esta morra, y en algún momento, que sea su momento, me compra y me compre a mí. Ya ven que hay un libro que se llama Lo que él necesita y lo que ella necesita, en donde habla sobre las cuentas bancarias del amor, que dice, todo mundo tiene una cuenta bancaria con la persona que interactúa. Y entonces, de cierta manera, yo sí espero que en la medida que yo estoy abonando esa cuenta bancaria de estar presente en mis historias, de contarles que hoy fui por la Lía y hoy esto comimos de lonche y nos fuimos a ver la película de Wish y esto fue lo que aprendí de la película de Wish, de verdad, yo espero que esa persona empiece a recibir ese depósito de amor que yo hago de esencia en ella y que en algún momento, cuando sea su momento, pues decida comprarme a mí. Y entonces, esto se llama efecto compuesto. O sea, mis métricas, porque hace un momento platicaba con Alma, mis métricas no son de, entregué 25 muestras, recibí 12 pedidos. O sea, esas no son mis métricas. Yo entrego la muestra con la confianza de que eso va a trabajar por mí en algún momento del futuro. ¿Cuándo? No lo sé, pero tengo la confianza de que va a funcionar. Que yo estoy haciendo mi chamba de poner, hacer depósitos de amor a esa cuenta de esencia en esa persona y que cuando sea su momento me va a comprar a mí, ¿sí? Creo que es muy riesgoso que tú hagas 10 muestras y esperes recibir tantas ventas y que si no lo haces vas a dejar de hacer las muestras porque eso es descorazonador. Es ponerle una alta expectativa a algo que no puedes medir. Pero cuando tú eres una persona afable, tienes tu encanto, eres armoniosa, tienes algo que te hace destacarte y la gente puede decir, y aparte esa morra vende Sensi, y tú estás constantemente regalando la muestrita y así, el efecto compuesto es que la gente te compre, ¿sí? ¿A McDonald's? No, mi amor, no. Hoy tenemos una piñata más al rato, pero hasta la tarde. Ok. Entonces, yo no. Pues no sé, las invito a ver esto como estar sembrando. La que era mi patrocinadora en la joyería decía que tenías que hacer sprinkling, como cuando le echas confeti a una leche batida, o sea, le echas confeti, ¿no? Entonces, que siempre hay que estar sembrando, sembrando la oportunidad, sembrando la fragancia, sembrando. Y cada persona va a accionar en diferente momento. De tal manera que cuando a ti te dicen, oye, sí, pásame el catálogo, no te va a decir, me diste una muestra hace 4 meses, no. Pero te va a decir, pásame el catálogo, que tú tengas la certeza de que lo que tú hiciste en el pasado, que va a llevar a esta venta, es un efecto compuesto. Como las palomitas cuando hacen pop, ¿no? Que las palomitas no hacen pop a minuto uno, ni las pintas hacen palomitas, no hacen pop a minuto dos. Empiezan a hacer pop a partir del tercer minuto y a partir de ahí empiezan a popear todas. Entonces, trabaja cada día de tal manera que tú sabes que estás sembrando Sensi y que cuando sea tu momento la persona te va a ordenar. Y obviamente, o sea, tengo un buen comportamiento, ¿sí? Hay algo en mi personalidad que me hace destacar. Ojalá que sea por cosas positivas. Estoy aparte haciendo esto y aparte estoy dando seguimiento uno a uno, como por qué no habría de funcionar. De verdad es que esto no es ciencia espacial, pero la constancia es muy importante. Porque si, ¿qué pasa si tú tienes tus palomitas en el microondas, las metes y al minuto uno abres la puerta? Ya estará. Se enfrían las palomitas. Y ese efecto compuesto que traían de calor esos 59 segundos previos se pierde. Se pierde ese momento. Las vuelves a cerrar y vuelves a estar otro minuto esperando y no escuchas que popeen, las abres. ¿Ya? ¿Ahora sí ya popearon? No. Y se perdió otra vez el efecto compuesto que traías de los otros 59 segundos de calor. Es igual con esto. No estés abriendo la puerta cada vez, cada rato para ver si te da resultados. Ten la confianza de que cuando tú estás haciendo este círculo virtuoso de tener un adecuado comportamiento, tener una personalidad que te haga destacar, entregar tus muestras y dar seguimiento, esto va a dar porque va a dar, ¿sí? Pero yo sí le quitaría esta parte de las expectativas de le meto 10 muestras y me da 8 ventas. No, no funciona así. La verdad es que lo que podrías tener incluso las grandes empresas, que las perfumistas, las Liverpool, por ejemplo, que cuando vas y te compras unas cremas de skincare y te dan muestritas, puede ser que tengan un estimado de decir, ¿sabes qué? Mandamos tantas muestras y se vendieron tantos perfumes o tanto skincare. Pero no pueden saber
realmente sí hay una correlación, sí hay una relación directa entre mandé 1000 muestras de skincare y vendí 500 productos. No lo pueden saber porque hay quien se roba las muestras, la dependienta se lleva a su casa muestras, se maquilla con esas muestras, ¿no? Entonces, realmente no puedes saber que el impacto es sobre el cliente. Si esas grandes empresas no pueden saberlo y lo sueltan, pero saben que funcionan porque dan muestras, yo te invito a que hagas lo mismo. Y que le quites el estrés a esperar, a tener la expectativa de que por haber hecho 8 muestras, voy a tener 3 ventas. ¿Ok? Creo que eso es, y aparte eso te ayuda mucho en tu salud mental. Te ayuda mucho a que no estés esperando. ¿Ok? No sé si sobre esto alguien tenga alguna duda, pero bueno, ya les comenté que es súper, súper básico, que es traer tu bolsita en tu bolsa, una bolsa que le quepa tu bolsa, porque de nada sirve que tú tengas una bolsita así y quieras traer un bolsón lleno de muestras. No la vas a traer, la vas a dejar en el carro, en la guantera, lo que sea. Una acorde a lo que cabe en tu bolsa con quizá 3 muestras. Y ya que las dejas de entregar, le echas otras 3 y al día siguiente lo intentas otra vez. O sea, y que sueltes el resultado. Ese resultado va a llegar si estás haciendo todas las cosas que debes hacer, ¿ok? Muy bien. Luego me dijeron que habláramos sobre el pedido. Perfecto. Oigan, mire. Sí estamos viendo mucho rollo en que no están tomando todos sus beneficios a la hora de hacer pedido. Y pues esto es importante, ¿no? Es importante que tomen todos los beneficios. Aunque hay videos explicativos y en la lista de primero de lo primero hay un video que explica cómo hay que tomarlos, aún así hay personas que no los toman porque no leen, pues no leen, no se capacitan y pues a la mera hora están perdiendo dinero. Entonces, yo sé que todos ustedes ya saben, pero es muy importante que les recuerden a sus patrocinadas. Déjenme, me voy a la oficina central. Ok. Entonces, voy a hacer un pedido básico aquí en pedidos para que lo vean, crear una reunión. Le ponen el nombre que ustedes quieren. Le voy a poner ejemplo, pedido perfecto. Yo, la verdad, les pongo primer pedido de octubre 2023, segundo pedido de octubre 2023, tercer pedido de octubre, así, así me voy. Si tú eres la persona que junta tu pedido, le vas a poner usar el consultor como anfitrión, guardar y continuar. Como ya lo vas a cerrar, o sea, ahorita lo vas a pedir, le pones que no, no quieres que esté en el sitio web. Y agregar pedidos a la reunión. Ir al carrito de compras. Puedes cerrar esta pestaña porque todavía no la vamos a usar y abres la segunda. Y aquí es donde empiezas a cargar el pedido. Hay un Word donde les explica paso a paso. Si hay personas que dicen que no pueden ver videos, que no tienen internet para ver videos, no tienen tiempo, bueno, el Word está como muy explicadito porque está con los screenshots de las pantallas. Hay que tenerlo a la mano y dárselo a otra persona. Pero ojo aquí, o sea, ustedes no pueden estudiar por la otra persona. Si la otra persona no tiene interés, pues va a perder esto. Pero lo importante es que nosotros tengamos en mente que no todo el mundo sabe dónde están las cosas y que si ya sabemos que la gente hace eso, por lo menos digamos, mira, aquí tienes que revisar tus regalos, ¿no? Y aún así hay gente que no los agarra. Bueno, entonces, acuérdense, aquí que entran los sistemas. Tenemos dos sistemas. Sistema Sensi, que es únicamente un fundidor con 3 barras y ahorra $75. O sistema Perfecto, que con el Perfecto son 2 fundidores más 6 barras y ahorran hasta $375. Entonces, se escogen por el costo del calentador o del fundidor y le vas a agregar, o dice, ¿cuántos combos quieres? Bueno, uno o dos, los que quieras. Le pones el nombre del fundidor y tus 3 barras. Bueno, digamos que son 3. Ok. Le doy guardar y añadir multipaquete y ya está. Ok. Aquí yo ya me estoy ahorrando los $75. El sistema no me da solo no piensa de decir, ah, mira, puse un fundidor mini por ahí y aquí hay 3 barritas, voy a juntar y voy a hacer un combo. No hace eso el sistema. Tienes que hacerlo tú porque lo tienes que agregar así. ¿Qué otros promos tenemos o combos de conveniencia y ahorro? Lo de 6. 6 barras, 6, y los que dicen con licencia son los que son Disney, Star Wars y eso, ¿no? 6 barras Sensi, vas a seleccionar igual. Se le agregas, le pones cuántos combos quieres, escoges los aromas y le pones agregar multipaquete. ¿Ok? De repente algo que se les pierde es que no saben cómo pedir canastillas. Esas se piden como Sensi Pods. Y si no saben cómo, pues nomás le ponen el 6 y el sistema debe arrojarles. Miren, ahí están todos los sistemas con 6, ¿ok? Si son de 3 es la misma.
Aquí está, ya les arrojan todo lo de tres, ¿ok? Los focos se buscan como bombillas o se buscan como bulb en inglés. Son los de colores, ¿ok? Las flores, ¿ok? No hay algo más que se me venga a la mente aquí. Lo de limpieza, encimeras, es el counter clean. Le ponen baño y le va a salir el limpiador. Si le ponen ducha, se le dice el de baño. Si le ponen jabón, le va a salir todo lo que tenemos en jabón. ¿Ok? Y entonces ya seleccionan. Voy a poner algo así súper arbitrario, nada más con fines de que vean los regalos. Ok, miren, en cuanto yo ya agregué más de 5 mil pesos, me sale aquí algo amarillo y aquí algo en amarillo. Aquí en esta primera pestaña se agregan los productos gratis. Te puedes pasar. Si te pasas, vas a pagar la diferencia, ¿ok? Aquí no puedes meter sistemas perfectos. Los de dos fundidores más seis barras, no puedes meterlos aquí, ni lo de beneficencia, ni los productos de licencia. En el de mitad de precio, la mitad de precio se te permite hasta un producto de 2,000 pesos, es como 2,010, algo así, ¿sí? Entonces, si cuesta más, necesitarías más de uno de esos. O sea, cada uno te da hasta 2,000. Entonces, si quieres un fundidor de 3,700, necesitas dos de 2,000. Vas a necesitar que aquí diga dos para poder agregar un difusor al 50%. ¿Ok? Y hay otro que es el que muchos se pierden, que es el que dice, en resumen de la, voy a hacer chiquito este. Aquí en resumen de la reunión sale un apartado para poner otro artículo del 50%. Igual que lo anterior, no aplica sistema perfecto, ni beneficencia, ni licencia. Y hay a veces algunos productos que dice, esto no aplica para regalos de anfitrión, ¿ok? Y aquí vas a poner el otro artículo del 50%. Este artículo del 50% no se suma a este otro del 50% si quieres un difusor. Para el difusor, aquí tienes que tener por lo menos un 2 para que te tome los dos y puedas recibir el difusor el 50%, pero como les comenté, cada uno solo te da un crédito de hasta 2,000 pesos. Por eso requieres dos, porque el difusor cuesta 3,700. ¿Ok? Eso es lo que queríamos decirles de esto, porque está pasando muchísimo, ¿sí? Está pasando muchísimo que las personas no se están llevando el artículo del 50% por reuniones continuadas. Entonces, hasta creo que le vamos a hacer un screenshot aquí. A ver, ¿dónde está mi? Lo voy a mover tantito. Para marcarles que aquí. Ok, listo. Entonces, eso es con respecto al pedido perfecto. Ok. El tercer punto que me pidieron que platicara es cómo prepararse para el deadline de la venta de diciembre. Si mal no recuerdo, nuestro deadline es el 11. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo es nuestra fecha límite para pedir que llegue para Navidad? El 11. Gracias. Eso está en noticias en su oficina virtual. Entonces, les voy a platicar cómo ha sido la experiencia de años previos. Pero ustedes crean la realidad de sus negocios, acuérdense de eso. Si ustedes no se dan por vencidos, ustedes van a vender. Si están en bazares, van a ir a los bazares y el bazar va a ser el 17, no sé, ¿no? Pero bueno, lo primero es que quizá manden un mensajito eso a todos esos clientes para recordarles que su último pedido del mes de diciembre que asegura que llegue para Navidad es, yo me iría 1 o 2 días antes, el 9 o el 10. ¿Por qué, plebes? Porque en lo que yo pido, me llega, lo empaco y lo entrego, no quiero andar el 24 de diciembre a las 8 de la noche haciendo entregas, ¿no? Entonces, yo me iría quizá el 9, diría, yo aseguro que lo recibes para Navidad, bueno, Sense asegura que lo recibes para Navidad, el 9 de diciembre vamos a hacer nuestro último pedido, ¿ok? Porque para que tú también disfrutes, pues, que cuando te comas el suflé de tamal no esté toda la tripa toda torcida, ¿no? Entonces, lo primero es que tú planees cuándo va a ser tu fecha límite, no la de Sensi, tu fecha límite para hacer pedido y que tú asegures que vas a estar para el 24 listo comiendo con tu familia. Lo segundo que yo recomendaría es que hagas combos, o sea, o hagas canastas navideñas, o en el Walmart te ven que venden muchas cosas, o con papel celofán y un moño lindo y unas tags, o sea, ahorita me puedo poner algunas tags, se las paso y las pueden imprimir y listo, ya está. Confeti, ya saben, glitter, todas esas cosas, ¿no?
Y que ya tengan preempacados sus regalos, porque la verdad es que la gente se abruma demasiado con estas fechas. Y cuanto tú más les resuelvas, el regalito de la secretaria, el regalito de la miss, ya ven, todos tenemos un chorro de compromisos y de repente participamos en 17 intercambios diferentes, ¿por qué no? Entonces, que ya tengas listo tu canasta así llena de cremitas de manos empacaditas bien lindas, ¿no? Sí es una inversión y depende de ti qué tanto quieres invertir. Yo no soy partidaria de recomendarte que inviertas algo que tú sabes que no le vas a poner cajeta para vender. Tú lo sabes, la neta. O sea, los productos no se venden solos, necesitas promoverlos. Pero si tú ahorita empiezas a promover, no sé, el kit de jabón de cremas con cremita de manos para la miss, para la secretaria, para la asistente, para la enfermera, para la ayudante, bla, 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 bla. Y no sé, puede ser que tú digas, ¿sabes qué? Voy a vender, a ver, 2.25 más. ¿Cuánto cuesta el jabón? ¿2.25 o 105? No. ¿También 2.25? Sí, 2.25 también. Gracias. Son 450 por 1.0. Bueno, son 450. Entonces, requeriríamos vender 11 sets. Vamos a decir que vamos a vender 15. Ok, asegúrate de decir, a ver, ¿a quién le puedo vender yo 15 sets? Y empiezo con las doctoras, con las dentistas, con las estilistas que tienen pues sus regalos para sus clientas que fueron todo el año, ¿no? Y entonces, tú, ¿sabes qué? Voy a vender 15. 11 las voy a vender a precio regular. Y quieres, los voy a enseñar para que vean cómo luce. Vamos a ver el mismo pedido, pero vamos a cambiar el contenido. Ok, entonces vamos a poner jabón y crema de manos, ¿no? Voy a escoger cualquiera. Vamos a decir de precio regular, no voy a agarrar la de descuento. Y el jabón, ok. Y vamos a pedir 11 de cada uno. Ok. Ahí, ¿quiénes? Voy a poner, no sé. No, ya no venden bombillas sueltas. ¿Qué otra cosa? Una esencia circular que esté en descuento. Bueno, está. Ok. Fueron los 5.000 y cacho, ¿no? Entonces, me salió esto. Entonces aquí voy a poner otro combo. Y otro jabón. Y aquí voy a poner otro combo. Aquí sí tengo que meter un solo producto. Y acá voy a poner el otro producto. Ok. Entonces en realidad fueron 13 combos. Ok. El precio final de esto, 5.255 por 1.05, va a ser 5.518 entre 3. Ok. Estos los vas a vender en 425 y potencialmente cada combo va a ahorrar 50 pesos. ¿Sale? Entonces necesitas 13 personas que digan que si quieren o 13 combos diferentes. Los vas a vender en 425 y van a ahorrar ellos 50 pesos. En realidad son 48.50, pero vamos a redondear los 50. ¿Ok? Y entonces así, como yo tengo ya esa estrategia en mente, eso es lo que yo voy a estar promoviendo. Tengo aquí un jabón de manos, una cremita, voy a ponerle un papel celofán, un moño y voy a tomarle fotos. Y entonces voy a estar diciendo, llévate esto con este combo con 50 pesos de descuento o no lo tienes que hacerlo por privado porque no puede ser público, pero puedes poner públicamente, puedes poner así como de que consiente las manos de tus ayudantes durante este año, ¿no? Una cosa así. Y eso es lo que puedes ofrecerles. Incluso puedes facturar para las empresas que dan regalos a sus colaboradores y requieren factura, lo puedes hacer. ¿Ok? ¿Cómo vas a hacerlo de la factura? Muy fácil. Tienes que meterlo como un nuevo invitado a tu pedido. Vale. ¿Ok? Añadir otro invitado. Voy a poner cualquier persona. Esta persona debe estar ya registrada o bien crear un cliente nuevo y cuando crees el cliente nuevo debe ser con su nombre de la razón social. Si se llama
Peluches Mariquita SASB, ponle peluches en el nombre y en el apellido pone Mariquita SASB, ¿ok? Así tiene que estar. Y el domicilio debe ser el domicilio fiscal. Y entonces lo agregas como nueva persona y entonces guardar, no, guardar y añadir productos al carrito. Bajo su nombre aquí le vas a poner lo que lleva a comprar y eso es lo que se va a facturar. Lo que se va a facturar es lo que le aparezca a ella aquí. No lo de tu carrito completo. Entonces, si ella te pidió tres combos, aquí le vas a poner a ella tres productos. Entonces, cuando tú pidas tu factura, vas a pedir, solicito factura de tal número de pedido a nombre de Anel. ¿Ok? Entonces, puedes ofertar esto como con descuento. Es más, al de compras le va a encantar porque va a ahorrar dinero. Le vas a facturar y él, pues, ahora se podría embolsar el dinero porque, pues, si él tiene una cantidad en la factura y tú le estás haciendo un descuento porque estás metiendo los artículos durante el 50%, pues ese es dinero para su bolsillo. Correcto, Catherine. En tu carrito pueden no haber productos. En tu carrito va a haber productos al final que van a ser los productos gratis el 50%. Nada más. Eso sí es del anfitrión, pues, ¿no? Y en este caso tú eres el anfitrión. Si quieres que todo sea para él, tienes que hacerlo a él anfitrión. Él entraría como el anfitrión y entonces ya no necesitas hacerle otro invitado. Todo lo vas a hacer bajo el anfitrión, que es esa empresa, y entonces facturarías todo el pedido a nombre de esa persona. ¿Ok? Entonces, así funcionaría esto. Entonces, que desde ahorita sepas cuál va a ser tu estrategia. Usualmente la tendencia al mes de diciembre es que del 1 al 11 está muy activo, porque pues todo el mundo está haciendo sus pedidos, y del 11 al, no es cierto, como hasta el 20 la gente te va a comprar lo que tengas en mano, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a tener en mano? Vas a tener, yo recomendaría minis con ceras. Ese es como el regalito, como que alguien quiere quedar bien, pero no quiere gastar mucho. Sprays ambientales, flores aromáticas. Yo creo que eso sería, ¿no? Y yo me haría un bonchecito de productos Counter Clean, porque pues llega el pavo y todo, y deja la cocina bien puerquísima, y entonces es cuando hay que tener el Counter Clean, ¿no? Y después se reactiva después del 25, entonces sí tienes como unos 5 días de paz. Y después del 25 se vuelve a activar porque la gente recibió su dinero de regalo navideño y entonces ya quieren comprarlos. Por eso yo les digo que realmente su negocio no se cierra. Manténganlo activo, ¿sí? Manténganlo activo. Va a depender de ustedes si se convierte en un excelente mes que tiene como este de, ah, sí, me permitió descansar unos días, pero seguimos vendiendo. Sigo activo en mis redes sociales. Sigo ofreciendo lo que la gente necesita. O sea, hasta el día 9 o 10 voy a estar promoviendo que llega para Navidad. Del 10 al 20 voy a promover lo que tengo a mano, que sean, les digo, mi recomendación sería y hay incluso peluches, ¿no? Por lo de los niños, pero bueno, minis y ceras, sprays y flores aromáticas y quizá counter cleans. Va a haber como unos 3, 4 días de descanso y bueno, hay gente que es last minute panic, pero bueno, en general, después del 25 se reactiva, del 25 al 31, no suelten sus redes sociales. Así sea que compartan que están comiendo relleno de pavo con cuernito, así compartan eso, para que la gente los tenga en la mente y cuando decida gastar su dinerito, lo gasten con ustedes. ¿Ok? Entonces, esta sería mi estrategia más o menos de cómo lo haría yo. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario y lo platicamos. Yo quiero comentar algo que me funcionó el año pasado y que a lo mejor les puede servir. Para las Miss, los puse, yo ofrecí el paquete de los seis fundidos, de seis sprays en 1,000 pesos, pero ya arreglados para regalos y los ponía en una bolsa holográfica con un sticker personalizado, o sea, hacía el mismo, pero le ponía el nombre diferente de cada persona. En Canva y con un dulcecito y así algo extra. Y vendí muchos combos así, hice una reunión así como lo que dice Excel de las cremas, porque se los daban separados, o sea, los seis eran para seis mises o para la secretaria y para eso. Y pues la verdad, sí, así sí vendí muchos sprays y de las flores también acabo de hacer para el Buen Fin. Puse para el Buen Fin una promo personal y las di en 1,000 pesos las tres con la bolsita esta que tú compartiste
Y a mí me salían así ya con metiéndolos, tenía que vender 8 paquetes y vendiendo 8 paquetes me salían en 1,000 pesos cada combo, ya con el costo de cada bolsita y nada más me quedaba con la comisión, o sea, no ganaba otra cosa, pero me costaba a mí hacerlo 1,000 pesos. Entonces, ese es un tip que les paso, a mí me funcionó y es otra alternativa a las cremitas que nos hizo Joixel. Muchas gracias, Alma, por la aportación. ¿Alguien más, chicas, si quiere hacer algún comentario o alguna pregunta que tengan? Si no hay más preguntas, abran sus camaritas para tomarnos la foto. ¿Quieres salir en la foto? Estás triste porque no te llevo el magón. Bueno, está bien. ¿Listas? Ok, ya vamos a tomarnos la foto. Ok. Va a la una. A ver, déjame copiar esto. Copio. Va a las dos. Y. No sé cómo prender mi cámara. Buenos días y gracias por la información porque soy nueva, entonces estoy en esta parte de cómo prendo mi cámara. Ah, bienvenida, Laura. Ok, otra vez, pero eso es que. Ok, a la una, a las dos y a las tres. Salgo viendo para la otra cámara. ¿Qué onda conmigo? La costumbre. Sí. Ok, ahí va, otra vez. A la una, a las dos y a las tres. Bien, chicas, recuerden agregarlo a sus historias. Eso también vende mucho. Esto se lo voy a pasar al frontales. Ahí está. Y al chat. Ok, muchas gracias a todos por estar. Que tengan un fabuloso fin de semana. A vender mucho. Depende totalmente de nosotros. Bonito fin de semana. Abran sus micros para despedirse, chicas. Nos vemos. Bye bye. Hasta Bye luego, bye. bonito fin. Bye. Gracias. 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 Bye, chicas. Un buen día. Bye. Bye.